I got this message for you tonight. Tengo un mensaje para ti en esta noche. That wants us to y yo creo que desde estas las últimas dos semanas han sido mensajes proféticos que Dios quiere que te dé. Go y voy a entrar directamente esperando que tú has estado al tanto con I, las mensajes. I, 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 I can't no puedo ignorar la realidad. How life was como la vida fue interrumpida. Compartía el domingo cómo muchas personas han sido afectados a través del virus. Y estoy seguro que aún está ahí afuera. Pero yo he puesto mi confianza en dos cosas. Uno, en Dios el mismo. Y dos, yo pongo mi confianza en ti. ¿Por qué? Porque sé que eres personas que valoran la vida. Porque yo sé que ustedes son gente que valoran la vida. Family gente de familia. Some of you have small kids. Unos tienen hijos pequeños. And I know that also going to be y yo sé que ustedes también van a ser responsables. In, in this El poder navegar a través de esta situación. And live y no vivir locamente. So Uh, come back to gathering, Así que en cuanto regresamos al convivio, that we know that we step into this building, sabiendo que cuando entramos a este edificio, we, we self nos hacemos un asesoramiento. And we know to our knowledge, y sabemos que acuerdo a nuestro conocimiento, I healthy, yo me siento saludable. So that, so other can also trust us. Para que otras personas también nos confíen. So, so I, I, really believe that God has. Jesus came to change people's lives. Yo creo que Jesús vino a cambiar las vidas. He came to give people freedom that felt trapped. Él vino a darle libertad a aquellos que se sentían atrapados. Yo creo que él, él viene a dar perdón a aquellos que se sienten culpables. Pero más importante, es que Él viene a dar esperanza a aquellos que se sienten inesperados. Sin what this pandemic forced me to do Lo que esta me forzó hacer was come to the conclusion whether I was going to believe God. Llegar a la conclusión que si yo le iba a creer a Dios, o iba a creerle a algo más, yo decidí creerle a Dios porque yo tengo un historial de fe. Hace 20 años yo lo conocí. Y Dios sabe que yo he estado en el infierno y para atrás. Y en cada momento Dios ha sido fiel for a new season. Yo so creo que Dios nos está preparando para una nueva temporada. Today I have put on my 2020 vision sweater but it's so thick that I was, and I'm still chubby and I you know starting to get hot. Puse mi suéter del 2020, pero pero como estoy gordito, me dio mucho calor. Porque esas libras de la cuarentena son serias. Don't laugh at me because I still I see some little puff cheeks. No se rían porque miro unos cachetes grandes también. Unas you know, you know, pancitas que se han expandido. Simbólicamente me puse el suéter. Para decir word. Señor aún camino en esta palabra profética. <laughs> Because

Pero tú tienes que quererlo. To to tienes que aprender cómo responder a la palabra because, de Dios. Porque vas a responder a tus circunstancias. O le vas a responder a la palabra de Dios. You have to choose it. Tú lo tienes que escoger. Tú tienes que ir en pos de ella. Myself, my today, y mientras que yo preparaba mi mente el the día Lord, de hoy, the me to the first of el Señor me llevó al primer capítulo de Deuteronomio. Y yo sé de qué consiste ese capítulo. To y yo sabía en qué línea quería que Dios llevara. Para darles un poco de historial. Israel had been delivered out of Egypt. Israel has, había sido de Egipto. They had camped out on Mount Sinai. Habían campado en Monte de Sinaí. for about a whole year, for Now, between Egypt and the Promised Land, in medio de Egipto y la tierra prometida, it was Mount Sinai. You need to understand, Mount Sinai is the mountain where God called Moses. El Monte de Sinaí es cuando Dios llamó a Moisés To give him the Ten Commandments. Para darle los diez mandamientos. In, in other words, I believe that Mount Sinai is a place where God talks to you. Yo creo que el monte de Sinaí es un lugar donde Dios te habla. Es un lugar donde Dios trata con tu vida. Because while Moses was on top of Mount Zinai, Porque mientras que Moisés se encontraba en la cima del monte de Sinaí, el resto del pueblo estaba en el campamento. And they grew frustrated. Y en ese lugar se estuvieron frustrados. Estaban pensando, ¿vendrá Moisés o Dios a guiarnos a esa tierra prometida? Se convirtieron desesperados y forzaron a Aarón que les construyera un ídolo. ¿Recuerdan esa historia? Y cuando bajó Moisés los reprendió. Y les dijo qué han hecho. En otras palabras ellos dijeron tomaste muy largo mucho tiempo. El Monte de Sinaí fue cuando Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. Y por todo un año el pueblo estuvo acampando. pero however this was not the promised land. no era la tierra prometida. But it was time to move. Pero era tiempo de moverse. time to move Tú tienes que entender cuando es tiempo de seguir adelante. Y es el título de este mensaje. Time to move on. Es tiempo de seguir adelante. Algo que mi jornada me to move que yo sé cómo seguir adelante de ciertas circunstancias. No soy insensible, pero también sé cuándo seguir hacia adelante de ciertas relaciones. Algunos de ustedes quisieran tener ese don. Where you can just drop people. Donde puedes soltar a gente. I don't drop people. Yo no suelto a la gente. I drop my connection when no longer feeds me. Yo suelto la conexión cuando ya no me alimenta. No my future. Cuando ya no son parte de mi futuro. Not being Esto no es ser insensible. Being Esto es ser responsable. One, verse six, Porque Deuteronomio 1, versículo 6. Dios les habla mientras que estaban en la cima del they monte. Were there for a whole year. Estaban ahí por todo un año. To give them the next instruction. Pero estoy seguro que a Dios no le tomó un año para darle la instrucción. Because the Bible teaches me that when Moses came down from the mountain. Porque la Biblia me enseña que cuando Moisés bajó de la montaña. He gave them instructions. Él les dio instrucciones. That it was time to conquer the promises of God. Que era tiempo so de conquistar las promesas de Dios. verse six says. Versículo 6 dice. When we were at Mount Sinai. Cuando estábamos en el Monte de Sinaí. The Lord our God said to us. El Señor nuestro Dios nos Look what God said. mira lo que Dios les dijo you have at this long. ya pasaron bastante tiempo en este monte what situation are you in en qué situación te encuentras that God's telling you tonight. Don, que Dios te está diciendo te Has estado ahí bastante tiempo. Has estado en esa relación muerta por bastante tiempo. Has estado estancado espiritualmente por bastante tiempo. Yo sé que físicamente estábamos en cuarentena. Pero no puedo ignorar el hecho que hay personas que han caído en una cuarentena espiritual. Y Dios nos llama. 妈。 Que salgamos. Dios dice sal. And regardless of what's taking place around us, no importando lo que esté pasando a nuestro alrededor, we have to move on, folks. tenemos que seguir adelante. A life ahead of us. Hay una vida entera enfrente a ahead of Hay un futuro adelante de now, nosotros. Now, now you might have fear, tal vez tienes temor. But move on anyhow. Pero tienes que moverte hacia adelante. You might have some concerns, preocupaciones. Move on pero muévete. Hacia adelante, I'm telling you something. When the Bible talks about that, that, that David walked through the valley in the shadow of death, he knew that his life was at risk, que su vida estaba en riesgo. he knew that he was walking and trembling in fear, que caminaba temblando en temor. but yet he made the decision, Pero aún él hizo la decision. based on what. Basado en qué? Su valentía. No. No. Based on who God was in his life. En basado en quién yo era en su vida. Because he said, Though I walk through the valley of shadow of death. Porque él dijo, aunque camine por el valle de sombra de muerte. no temeré ninguno. Because of God. Dios and I believe that we are in the same y yo creo que estamos en la misma situación. Forward, que Dios nos está llamando que sigamos adelante. Pero solo podemos movernos hacia adelante. Really si en realidad creemos que un futuro nos espera. Really si nos creemos que algo mayor está adelante. Y más importante, really I'm si yo creo que sí. Si Yo soy responsable. The mighty hand of God is going to be upon me. La mano poderosa de Dios estará encima now, de mí. No God me. doesn't bless in responsibility. Dios no bendice irresponsabilidad. But if I'm responsible. Pero si yo soy responsable. And I'm taking care of myself. Y yo me estoy cuidando. And I'm trying to do whatever it is to keep myself uh, uh, healthy from a virus. Y yo me estoy cuidando para mantenerme saludable de cualquier virus. I believe that God can take care better. Yo creo que Dios puede cuidar mejor de nosotros que cualquier oficial público cuidar su pueblo. Versículo 7. Ahora es tiempo de levantar el campamento y seguir hacia adelante. Dice the Hill Country of the Amorites vayan a los montes de amoreos the neighboring regions Y God las regiones vecinas Dios estaba llamando, he, he's calling out the cities that he promised them before they left Egypt see God's a specific God Dios es un Dios específico. he don't call you out of somewhere Él no te llama de un lugar without preparing a place for you where you can step into sin antes preparar un lugar donde tú puedas entrar. and he said I called you to go out next verse the Jordan Valley the, the hill country, the western foothills, the Negev, and the coastal plain. La llanura costeras Negev y las colinas occidentales. How many of are so?

I'm giving you Yo all this land to you. Esta go. Entren. The command is go. The is vaya. Move. Muévanse. Uh, go in and occupy it. Y ocupen la tierra. For it is the land that the, the Lord swore to. To give to your ancestors. This is so important. Listen to me. Because he names three individuals. To your ancestors, Abraham, Abraham, Isaac, Isaac and Jacob. And Jacob. Our decision today. decisión del día de hoy Doesn't only give us a benefit today. No solo da el el día de hoy. It activates a reward for your children and the children of your children into the third generation. Recompensa para tus hijos y los hijos de tus hijos hasta tu tercera generación. Why, God, Por eso, como hijos de Dios, no somos domingueos. Somos hijos proféticos. A, a Hay una promesa con todo lo que nosotros hacemos. So no hicimos la decisión para reunirnos físicamente. Porque esta es la única manera de ser la iglesia. Decided to. Decidimos de comenzar a unirnos físicamente. Porque en Hebreos capítulo 10 dice: Do not forsake the assembly of the saints. No de congregarse. So Sunday service and Wednesday service. Así que los miércoles y los domingos. Where the prophetic children of God come together. Se convierte el lugar donde los hijos proféticos se juntan. We encourage each other. Nos animamos el We uno al otro. Nos amamos el uno al otro. We recibimos nuestra porción profética y vamos afuera salimos y ocupamos us. las tierras que Dios nos ha prometido. En otras palabras, you come to this tú vienes al edificio to get God wants to give you para darte lo que Dios te quiere so dar can live out, out there. para que tú lo puedas vivir allá afuera. En ese caso puedes decir yo me quedo en casa casa y recibo pero vamos a dejar de congregarnos si, uh, 1 verse 6 and The, they were camping in their comfort zone Estos capítulos nos enseñan que estaban acampando en sus comodidades There is a great danger in a business or ministry or in life Hay un un peligro muy grande en cualquier negocio o ministerio to be self satisfied De ser autosatisfechos To come to the point like I'm okay now De al punto que tú digas yo ya estoy bien I am good now Yo estoy bien And we need to be careful Tenemos que tener mucho cuidado Because there's a danger in becoming self satisfied porque hay un peligro cuando eres autosatisfecho Dios siempre nos llama a ser más porque Dios es más hay un peligro que nosotros quedemos sentados y esperemos que todo ya esté claro. Yo ya he estado en ministerio por muchos años para el saber. Muchas las decisiones que han hecho la diferencia en mi vida y en la iglesia. Tenían que ser hechas, sabiendo que había un precio que pagar. En vez de avanzar a nuevos niveles. People become content with the status quo. La gente se convierte bien contentos con el ser simples o, o quedarse en sus comodidades pero nadie ha conquistado el mundo quedándose en sus comodidades nadie ha comenzado un negocio de estar cómodo nadie se ha graduado de la universidad estando en un lugar cómodo y Dios nunca ha establecido su reino en las comodidades Personas que han tomado un receso extendido tal vez no están listos a regresar al proceso de Dios. And everyone has a different dynamic, y todos tienen una dinámica diferente. Or a different life situation. O un estilo de vida diferente. Y por eso el domingo compartí lamentaciones. The word of God was, Examine your lives. La palabra de Dios era de examinarse sus. And be truthful, y sean verdaderos, but come back to God. pero regresen a la iglesia so in to to us, para poder responder lo que está delante de nosotros. We must have a breakthrough in our thinking. Debemos de tener un rompimiento en la manera que pensamos. ¿Saben por qué? Because for the last three months, Porque por los últimos tres meses. Nuestras mentes han sido moldeadas por las noticias. O lo que han puesto en las redes sociales. O tu comadre que está tan asustada y solo te habla de que tan feo está el mundo. Y nosotros no tenemos control de eso. Pero algo que sí tengo control. Of. I have control

Y por eso Dios le habló a su pueblo. Y les dijo, han estado en este monte por mucho tiempo. Y también les dijo que iban a haber muchos desafíos. En medio de donde la gente estaba acampando. Y el poder poseer la tierra prometida. Había un obstáculo. Va a tomar tiempo para poder regresar.

pero también quiere que le podamos creer. That there be que van a haber desafíos. But a great promise. Pero también hay una gran promesa. Hay enemigos que tenemos que confrontar. Hay batallas que tenemos que pelear. Hay piedras de trompezo del falta de tener fe. Cosas que nosotros mismos tenemos que empujarnos hacia adelante. Háblate hacia adelante. Prophesy so forward you know what the Bible says that the Dice la Biblia que la vida y la muerte están en el poder. Yo no estoy listo para morirme Hay muchas cosas que yo tengo que llevar a cabo. Pero no las voy a poder hacer esperando que el virus se desaparezca 100%. Porque tal vez nunca se desaparezca. Tenemos que aprender cómo vivir con vivir con él. Tenemos que hacer un asesoramiento de los riesgos. Y después manejarlos. Cada vez que tú entras a un carro, estás metiéndote a un un misil you know ¿Saben eso? That every time you step into a car, que cada vez que usted entra a un carro, you're stepping into a missile. está entrando a un lugar peligroso. Donde tú puedes lastimar o aún matar a alguien. o someone Matarte a ti o lastimarte. But we, we assess the risk. Pero hacemos un asesoramiento de riesgo. Sabemos que algo puede pasar. Sabemos que puede haber probabilidades. Y la única manera de evitarlo es de nunca jamás entrar a un carro. Hacemos un asesoramiento y manejamos los riesgos. ¿Cómo se manejan esos riesgos? Te pones tu cinturón. Obeyes obedeces la ley. ahora no all guilty of this. Don't drive while you're y todos somos culpables, no manejen y estén en su teléfono. No pueden evitar los riesgos toda su vida. Así que intentan manejar los riesgos. Y es el mismo principio en esta situación. Hacemos un asesoramiento and then I it. y lo manejo. Pero tenemos que seguir hacia adelante. Tenemos que seguir viviendo. So. Porque Dios lo dijo. Tenemos que honestamente mirar dónde nos encontramos. ¿Qué está trabajando para mí y qué no está funcionando? God will work Dios sí va a trabajar. The of faith into your el proceso de fe en tu vida. God's not just you a Dios no solo te está dando un mandamiento. He's going to give you the faith for it. Él te está dando la fe para lo que él te manda hacer. Pero incluso las cosas que se hacen por fe y en fe. We also need to también tenemos que considerar el costo lo que nos va a costar porque todo cuesta algo me recuerdo nuestra primera junta cuando tuvimos que cerrar nuestro liderazgo estaba aquí y el equipo de voluntarios éramos 75 people, I don't know. I, I, I yo no no conocía su postura. Todo era tan nuevo. Nuestras mentes estaban dando muchas vueltas. Pero yo no podía decidir por ellos. Porque algo que yo sé es que Dios nunca te va a forzar a hacer algo. Pero yo sabía que estaba mi corazón perturbado. Porque tenía una junta pendiente. Y yo tuve que hacer una decisión. Había decisiones que yo tenía que hacer. ¿Qué es lo que se necesita para movernos hacia adelante? Y yo decidí. That we had to move forward, que teníamos que seguir adelante. That we had to do live services. Que teníamos que hacer los servicios en vivo. Pero necesitaba que el equipo de alabanza. I needed our media team. Que el equipo de los medios. necesitaba necesitaba gente Que aún llegara a trabajar it, y ayudar. Es mucho más fácil el poder de y Que pero yo sentí que si hacíamos esto, no tenía el factor humano que yo necesitaba para alimentarte y tú alimentarme a mí. So meeting, said, Entonces, en nuestra primera junta dije, tenemos que considerar lo que va a costar cost y lo que nos iba a costar. By being infected with the virus. Era en nosotros arriesgando nuestras vidas, poniéndonos en un lugar de infectarnos. Government don't see church as essential. porque aunque yo sabía que el gobierno no miraba a la iglesia como un lugar esencial I see as a first yo me miro como alguien que responde primero I don't have a job. porque yo no tengo un trabajo de pastor I have a yo tengo un llamado de pastorear And it is the job of the y es el deber de la iglesia loose, que cuando todo el infierno sea desatado we don't pull out. Nosotros nos, nos hacemos para atrás. We step in. Nosotros entramos al fuego. We step in. Entramos. We step in. Entramos adentro. And, and we must also the cost. Y aún considerar lo que nos iba a costar. We to do whatever, whatever, what is Estamos comprometidos a hacer lo necesario. Para llevar esto al otro nivel. Where well, we step out in faith, ¿Saldremos en fe? trusting God to bless and meet our needs. En Dios que nos bendiga y nos nuestras necesidades. And let me tell you this: les digo esto. the bigger the goal, que... más grande que tu meta es the the el precio es más alto que tienes I, I que pagar yo quiero que esto suene en tu espíritu things, no es solo para las cosas de la iglesia goals, so, business, para tus propias life. metas tu educación y tu vida the the goal, the the la más grande la meta que se encuentra en tu vida es el precio igualmente we, que vas a pagar we, we a where want easy. vivimos en una cultura donde la gente quiere todo fácil Gotta have a plan. Pero tenemos que tener un plan. We just can't say, I want this. No podemos decir, yo quiero esto. And, and, and have been and can be taken. Y los caminos más fáciles se pueden llevar a cabo. Will lead you to permanent success. Pero esos caminos cortos rara la vez te llevan a un éxito permanente. Can I share a secret with you? ¿Puedo compartir un secreto? Les los After many years of trying, de años de intentar, out of two people in all the country, de dos de todo el país, um, Pacific Live University, de Pacific, accepted me into their master's program. Master's. The, for strategic leadership. Para Y yo soy bueno para hablar Pero no para escribir Y cuando comencé a leer Todo lo que ellos querían que yo hiciera I felt so unqualified Me sentí tan descalificado that I really wanted to cry. Que en ese momento quise llorar Because, like, I was for this Porque for yo estaba esperando Por esa oportunidad por mucho tiempo Y les iba just a llamar y decirles you know. ¿Saben qué? Pues mejor no Pero you no know, a a preacher, Pero el problema con ser un predicador. Que todo tu contexto, todo lo que yo he predicado mm -hmm. comenzó a gritarme. When, when Cuando tú quieres hacer lo opuesto de los consejos que tú les das a los demás. And I said, y yo dije, voy a ser vulnerable. And I'm que tengo hambre y sed de conocimiento y si ellos quieren que yo regrese a lo básico clases de inglés yo lo voy a hacer porque porque los caminos cortos y fáciles nunca te van a convertir una persona extraordinaria no te va a ser excepcional It is actually not what you achieve, no es lo que tú puedas lograr, but what you become along the way. pero aquello en que te conviertes en el camino. Por eso a mí me encantan el, en los procesos. So it's not what you achieve, Así que no es lo que logras, but what you become along the way. pero lo que te conviertes en el camino. But most pero más importante, you help along the way. aquellos a quien ayudas en el camino. I see education Thinking that I'm better than others. Yo miro la educa educación No de una manera que yo pienso que soy mejor Que los demás But I see that if I grow, Pero si yo crezco Yo way. puedo ayudar a muchas personas en el camino And that is so Y eso es tan gratificante And that's we do Y por eso nosotros hacemos ministerio And that's we back. Y por eso tenemos que regresar But Pero el éxito as for Pide compromiso For commitment. El éxito pide compromiso de nosotros. Dios necesita tu compromiso. Yo necesito tu compromiso con tu tiempo, tu talento, con tu tesoro. Si esta pandemia... Has not instilled in you the principle of giving. No te ha convertido en un dador. Based on the fact that God held you together, basado en el hecho que Dios te ha sostenido, you will never be a giver. nunca vas a ser un dador. Because this pandemic Porque should have changed you. Esta pandemia te debería haber cambiado. Desafortunadamente, gente va a salir de esto sin ser cambiados. The level of you El nivel de éxito que tú alcances direct será directamente proporcionado a tu compromiso. It is that and es, es esa dedicación y perseverancia that you bring every day que tú traes cada día that will make a in the end. que será hará la diferencia al final. No puedes alcanzar éxito sin ser una persona comprometida. To to nuestra habilidad de responderle a Dios would only our level. solo va a demostrar nuestra madurez. Excuses Excusas. Revela inmadurez. Inmadurez demuestra que no vamos a poder bajo la presión y el peso de una promoción. Everyone wants promotions, todos quieren promociones, pero tienes la capacidad. La perfección no es requerida para una promoción. Y yo soy un ejemplo primordial de eso. Porque Dios sabe every step of the way que en cada camino there's been some challenges. han habido desafíos. You know, I'm a little weird, you know that? Yo soy un poco raro, a little. My Spanish, you know, my Spanish is broken. Mi español no está tan, tan bueno. My English is broken. Ni mi inglés. But my spirit ain't broken. Pero mi espíritu está bueno. <laughs> my soul ain't broken. You have to, you have to know. Tienes que saber. When it's your moment, cuando es tu momento and do about y tienes que hacer algo de ello. I knew that when started, Yo sabía que cuando comenzó esta pandemia, in a moment, que no era un momento de Javier, it was a God moment, que era un momento de Dios. And y que la luz tenía que brillar. So as cost, así como nosotros hacemos el compromiso de considerar lo que nos va a costar. I ask of you to also the cost. El día de hoy, yo te pido a ti que consideres lo que te va a costar. But means, pero por todo, tenemos que ya bajarnos de esta montaña and, and y conquistar la tierra prometida. Feet, Ponte de pie

que no sea una reacción emocional, pero que esta palabra profética Started to penetrate your spirit, que comience a penetrar tu espíritu your, your soul, tu alma your heart, tu corazón and it triggers something in your mind que pueda despertar tu mente que te permita ser vulnerable y que tú te puedas ser tan honesto con and, dios and say, Lord, I got some genuine concerns. y decir señor yo tengo unas preocupaciones genuinas yes, I'm a little bit afraid. Tengo un poco de temor. Pero señor, I'm ready to get off this yo estoy listo de bajarme de esta montaña. Yo quiero moverme hacia adelante. Yo estoy listo para creer en ti. Estoy me. listo para entrar en lo que tú tengas Come para mí. No te puedo tocar. No podemos hacer llamados al altar but somebody lift up your hands, Pero levanten sus manos donde están Y comiencen a adorar al Señor Porque es un nuevo día it's a new Es una nueva temporada